Hello, hello. Hello, hello. Good evening. Hello, guys. We will wait for the other ones, okay? Let's wait until 8 so we can start the class. Hello, good evening, guys. Hello, hello. Hi, teacher. Hello, Henry. Good evening. Hello, Jacqueline. Hello. Hi, everyone. Hello, Selena. Hi, Selene. Ismael, Ana Elida. Jaime, Linda, welcome. Guys, aquí no dejaba entrar la plataforma. Alguien escribió, ¿verdad? Creo que era Linda o Ana Elida. Linda no va a estar ahora. Oh, sí, es cierto. Bueno, creo que sí, pero solamente se va a conectar. Yes, it was Linda. Hello, Selena. Good evening. Creo que no. Hola, hola, buenas noches. Hola, hola, sí. Good morning, good morning, good evening. Hello, Gloria. Teacher, ¿me escucha? Yes, sí la escucho, Linda, ¿qué tal? Ah, bien, bien. Usted tranquila hoy, acá estamos y no, no, no se esté esforzando mucho, ¿ok? Solo escúchenos. Okay. Todo bien, Linda. Sí, todo bien, gracias a Dios. Bueno. Aquí estamos. Gracias a Dios. Me vine por el sillón porque dije, aquí voy a estar más cómoda. Sí, sí, tranquila ahí. Nos avisa cualquier cosa, ¿ok? Ok, Kiche. Yo me dormí ayer. Henry bien dormido en la clase ayer, guys. No, pero solo fueron minutos. Y exactamente en el momento que tomó lista a las 9. Yo veía que a cada momento se dormía. En no, porque tenía para la cama. Los mandaba a los breaker rooms y Henry en la main room. Y yo decía, ay, Henry, estoy ahí bien dormido en el quinto sueño. No, pero me movía, al final sí me movía al room. No, Jaime, ¿y cómo puede permitir eso usted? Si usted es el profe aquí. Usted es el second teacher. También estaba dormido. También estaba dormido. Ay, no. Qué bromistas han venido ahora. Tenía un profesor de matemática que él sí nos molestaba. Y nos decía, ahora han comido payasito, ¿verdad? Ah, sí. No, es que viera. Ese profesor de verdad es que memorable. Okay, guys, so thank you for being here. Hi, Silvia. Hi, Katie. Hi, Anelida Ismael. Hi, everyone. Vamos a pasar la lista ahorita, guys. Thank you for joining on time. Okay, gracias por estar a tiempo. Christian, hello. Hello, hello, Christian. Hello, teacher. How are you? I'm fine. You? Really good. Thank you. Thank you very much. Okay, guys. So let me go through the list, okay? Voy a pasar la lista ahorita.
guys, sumamente importante lo que les quiero decir. No están todos, por eso no se los voy a dar a conocer todavía. Más sin embargo, es muy importante que esta semana no me falten, guys, ¿ok? Please, para que puedan obtener el 80% de la asistencia. Okay. Así que help me out. Ese 80% por cada módulo. Sí. Ah, ok. Por cada módulo. Pero, guys, aquí los esperamos para el siguiente módulo, ¿ok? Ok, yes, yes. Ready, ready. Deme. Ready. Ok, denme un segundo y paso, guys, la lista, ¿ok? Voy a pasar la lista. Ok, so, let's see. Let's go through the list. Uy, one moment. Guys, ¿cómo vamos con las actividades de en línea? ¿La vamos haciendo? Yes? Great. Acuérdense que es muy... Jaime, yo me acuerdo la última vez que revisé, sí o no, faltaba la, como 5 actividades. Pero es la última de esta semana. Ajá, cabal, pues sí, de las últimas. Yo siempre las hago el viernes todas. Ay, dormido, pero día... las hace, ¿verdad, gente? Sí, no, obvio. No, pero miren qué honesto, vea, qué honesto nos dice. No, ayer me dormí, teacher. Hasta me escribió el teacher, yo estoy dormido, me dice. Bueno, digo, yo en el sueño agarré el teléfono y me escribió. Dije, no, sí, pero le dije, profe, me dormí, aquí tengo el chat. Aquí solo puedo enseñar. Ok, so guys, voy a pasar la lista. Enciendan las cámaras, por favor. Ana Elida López Hernández. Por aquí la vi, guys. Ana Elida López Hernández. ¿Qué? ¿Ya comiste? Seila Edeline Guzmán Bermúdez. Poquitito. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Sorry. Presente. Cristian Josué López Pérez. Presente. Gloria de María Hernández Rodríguez. Presente. Guadalupe del Carmen Larín. Oh. Un momento. Henry Samuel Medrano Sigüenza. Present. Isaías Onán Vázquez Rodríguez. Present. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Jacqueline Liliana Barre Hernández. Present, teacher. Jaime Antonio Velar Cortés. Present, teacher. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Katie Xiomara Prudencio Romero. Katie Xiomara Prudencio Romero. Present. Present. Linda Magali García Montoya. Present, teacher. Reina Elizabeth Gallardo González. Reina Elizabeth Gallardo González. Rosa Arelia Andrade Escobar. Rosa Arelia Andrade Escobar. Presente. Seleni Rocibel Santos Guevara. Presente. Silvia Mérita Luna Barrera. Presente. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Carlos Amílcar Campos Peraza. Jimmy Abraham Oliva Alas.
Jimmy, no está Jimmy acá. Ya no vino Jimmy, ¿verdad? Dijo no, en esta clase mucho, mucho se duerme la gente, dijo. Ok, guys. En mis tiempos los compañeros hacían el bullying. En sus tiempos ahora la teacher. En estos tiempos. Qué bárbaro. Ay, la víctima, Henry. Ok. Ok, guys. Well, I hope you are good. Espero que estén súper bien, guys. Thank you for joining on time. Gracias por estar a tiempo. Veo que la mayoría está conectado, guys. Así que muchas gracias. Por favor, ayúdenme con su cámara y poner el nombre completo en Zoom, por favor. Liliana, ayúdeme. Jacqueline. Jacqueline, ayúdeme con su nombre completo, porfa. Oye. Thank you. Ok, so quería, guys, hacer un paréntesis ahorita antes de empezar con la clase. Quería decirles de que esta semana, de hecho el viernes, nosotros vamos a hacer, bueno, les vamos a pedir a ustedes por parte de INSAFOR que nos ayuden a llenar una encuesta. Pero esa encuesta va a ser en clase, ¿sí? Así que el día de mañana, déjeme ver, sí, mañana miércoles ustedes van a recibir un WhatsApp de parte de INSAFOR donde a ustedes le manden un link y se le va a explicar con anterioridad cómo vamos a llenar esa encuesta, ¿ok? No significa, guys, please, por favor, pay attention, pon atención, no significa que mañana van a hacer la encuesta, ¿ok? Mañana no, guys, porque es un requerimiento que se haga en la clase. Tiene que ser el viernes, de hecho ellos van a visitarnos a las 9 de la noche, creo que es 9:15. Déjenme ver. Llega la Paz. Creo que sí a las 9, acá está. No, sorry. Yo les voy a decir a que a mí me engañaron. Que me dijeron que era inglés para principiantes. Ay, sí, para principiantes, Celina. No. No, les creo. Yo para no sé nada de inglés. Esto es para principiantes. Si no ven que estamos hablando en español ahorita. Pues sí, pero y lo demás no lo entiendo. Para principiantes avanzados. Ay. Ay, guys, no se hagan las víctimas si ustedes pueden, hombre, van súper bien todos, por favor. Y Celina, ella es la que más participa, va a creer. Pero porque quiero aprender, pero honestamente hay un montón de palabras que no entiendo. No, sí así es, guys, así es al principio. Vaya, pues. Créame. Créame, Celina, que es para principiantes es. Créame que sí. Okay. Te lo digo yo que, ay, no. De verdad es que cuando uno entra a un curso de que verdad dice, no, esto no es de principiante, se siente bien, bien horrible, guys. Yo he estado como 3 veces así. Así que no, Celina. Okay. Es de principiante. Ok, guys. Entonces, como les decía, la encuesta se va a llenar el viernes a las 9:15, ¿ok? Es muy importante que me ayuden a llenarla hasta el viernes. Así que tengan cuidado de mañana no entrar al link, ¿ok? Porque si no, se les va a meter virus en el teléfono, si lo hacen así. ¿El qué? ¿El qué? Dice, no, of course not. No, hacer eso. Malware, COVID, dice. Spyware. No, 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 I'm just kidding, estoy bromeando, guys, pero please ayúdenme que sea el viernes, ¿ok? So, fin del comunicado. Ahora sí, guys, let's continue, ok, with the class. Vamos a hacer un review rapidito de la clase pasada que estuvimos viendo prepositions of place, ¿ok? Y vamos a continuar con la discusión que teníamos de las prepositions of place de Chris con Cristian. Y créanme que, bueno, ya les voy a comentar eso, pero sí me agrada muchísimo, guys, este grupo, porque ustedes son bien analíticos, de verdad.
y me gusta eso. Me gusta la entrega que le ponen. No es que teacher, no, es que mire esto y esto y eso. Entonces, critical thinking está acá. Y eso me gusta porque de esa manera vamos a ir aprendiendo, ¿ok? Así que pues, hagamos, sigamos haciendo lo mejor que podamos. Y vamos a continuar con la clase. El día de ahora, guys, we will study how to use there is and there are plus quantifiers. This is another topic, okay? We are in class 17. Guys, remember there is missing Wednesday, Thursday, and Friday. So there is missing 3 more classes, and that's it with beginner one, okay? So let's continue with some more prepositions of time. Eso es algo que les traje el día de ahora, guys, que son más preposiciones, ¿verdad? Que les traigo el día de ahora. Más sin embargo, guys, antes de que continuemos con más prepositions, yo quiero irnos, bueno, quiero que nos vayamos a lo que es el libro. Lo voy a compartir rapidito y es la última actividad que estábamos haciendo el día de ayer. So I don't know if you remember that, but we were working on this. Do you remember? We were completing this. Guys, do you remember that we were completing this exercise? Sí. Okay, great. So we will continue and we will develop this exercise. Lo vamos a completar ahorita. Una cosa quiero aclararles, y de verdad eso pasó el día de ayer con Christian, y este es algo que de verdad yo lo terminé meditando, y la verdad es que Christian tiene la razón, y él me decía, no, pero es que cómo es que eso sí, cómo es que eso no. Estábamos hablando del street and the avenue, ¿ok? Entonces, para no enredarlos mucho, guys, cuando ustedes tengan street, por ejemplo, acá, miren, Barrios Street and First Avenue, ok, en los dos, siempre, y eso también, Christian, le respondo a usted, porque usted me decía que no entendía por qué street llevaba at, ¿verdad? Cuando llevaba un nombre adelante, y por qué avenue llevaba on, ¿sí? Entonces, la respuesta que le doy a Christian y a todos ustedes, y las disculpas si en algún momento, ¿verdad? Eso entró en confusión, porque incluso yo también me confundí, ¿ok? El día de ayer, y yo le dije que tenía que hacer at Barrios de Street. No sé si se recuerdan. Y eso lo hicimos en el primero, que fue aquí, miren. ¿Se acuerdan de ese ejercicio? Sí. Ok, entonces, ¿se acuerdan que en la primera le habíamos puesto, at the Roosevelt Street? Y acá, at the Roosevelt Street, at the Barrios Street. ¿Sí? Entonces, guys, ayúdenme con el mute, por favor. Quiero decirles de que ya fue una confusión, realmente sería on para ambas. ¿Por qué on? Por lo mismo que estábamos diciendo con Jaime al día de ayer, porque no estamos teniendo una address o una dirección exacta, ¿sí? Si nosotros tuviéramos en los dos de los casos acá un número anterior a ese donde a mí me dé una dirección exacta, entonces sería at en los dos, ¿sí? ¿Por qué sucedió la confusión de ayer, guys? Y creo de que sí no me van a dejar mentir en un ejercicio que hicimos. En el ejercicio que hicimos, en ese ejercicio, nosotros lo desarrollamos como at State Street. No sé si se recuerdan del primer ejercicio. Se lo voy a poner ahorita para que quedemos claros en eso, ¿ok? Ahorita se los pongo. Denme un segundo. Voy a stop sharing y les voy a compartir la presentación de ayer. Ok, no sé si se recuerdan de este ejercicio que hicimos ayer. Acá nosotros le habíamos puesto el at. ¿Se recuerdan? Entonces yo creo que por eso hasta básicamente todos entramos en confusión. Y eso yo me acuerdo que yo sé que surge, guys, porque
como Celina nos dijo ayer, ¿verdad? Cuando yo les preguntaba, guys, ¿y por qué tiene esto acá? ¿Por qué tiene esto acá? Ah, porque en los ejemplos así están, me decían. Entonces, yo creo que toda la confusión de ayer sucedió porque en este ejercicio nosotros lo desarrollamos como at. Pero en realidad, guys, si aquí dijera at 141 State Street, entonces ahí sí lleve el at porque estamos hablando del lugar en específico. Porque estamos diciendo un punto en específico y estamos dando una dirección completa. ¿Ok? Y es lo mismo si yo digo at a First Avenue. First Avenue. ¿Sí? Ven, guys. Guys, do you listen to me? ¿Me escuchan? Yes. 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 Okay. Yes, teacher. So, at a First Avenue. Sí, entonces acá sería con el número, dando un número exacto, entonces también sería así. Ok. Entonces, como no tenemos ese número, guys, en los sería dos casos on. Es on. Ok. Ay, verdad. Sí, exacto. All right. Por eso es que yo no entendí, ya de. Por eso yo la toda confundida ayer. Pero por eso es bueno volver a repasar, guys, y por eso es bueno seguir practicando, ¿ok? Ahorita les dejé compartir, les voy a seguir compartiendo la otra pantalla. Y entonces en este ejercicio quedaría así, para que lo corrijamos. Por favor, ayúdame a corregirlo, guys. The City Hall is on Second Avenue. Ajá. Todos serían on, ¿sí? Con las preposiciones que vamos a ver el día de hoy, ustedes van a tener más maneras de decirlo, pero todavía no hemos visto esas preposiciones. Y las disculpas del caso, ¿ok? Porque a mí de verdad es que se me fue, guys. So, guys, do you happen to have any questions about this? ¿Tienen alguna pregunta acerca de ese on the street or on the avenue? No questions? No questions. Very good. Okay. So, ahorita que hemos solventado eso, Christian, do you have a question? Christian. Sorry, no. Okay. Dormido. Jaime, dígame, Jaime. Entonces, en el exercise number 5, uh-huh. I work in the bank that is on First Avenue and Barrio uh-huh. Street. Exacto. Y si al principio estuviera Barrio Street y después First Avenue, siempre sería entonces, on. Siempre sería on. Okay. En el number 2 sí sería in, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. Thank you, Jaime. And thank you, Christian. Thank you, okay? So, let's see. Number 1, Jaime, you already told me. Could you please read it, Jaime, so the other ones can hear you? Help me to read it. I work in the bank that is on First Avenue and Barrio Street. Good job. Okay, number 2. Who wants to help me with number 2, guys? The factory is location in La Libertad. Located in La Libertad. Great job, guys. It's in, okay? Because we're talking about a city, okay? Number 3. Who wants to help me with number 3? Guys, who wants to help me with number 3? Mm-hmm. Gloria, could you please read the number 3 and tell me the answer? We see you at training room or at the cafeteria, no sé cómo se dice. Cafeteria. Yeah. Okay, guys, so do you agree with that? At training room or at the cafeteria? Because it's two specific points, right? Two specific points. Number 4, who wants to help me with number 4?
Guys, who wants to help me with number four? Anna works in the company that is in town. Very good. Do you agree with that, guys? Anna works in the company that is in town. Guys? No, it's on. On town. ¿Por qué no es? ¿Qué piensan, guys? ¿Es on or is in? I think it's in town. Why? In town. On town. Because it's como un lugar cerrado. Cristian, ajá, because it's a closed place. A closed place, but on is a sobre, how do you say sobre? Ajá, on. On, exactly, very good. Sí, Selena es in porque estamos hablando de un espacio cerrado, ¿verdad? Donde tenemos boundaries, dijimos, o básicamente tenemos límites. Entonces es in town. Es como que dijéramos, lo reemplazáramos por el nombre de un pueblo, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Ok. Guys, what about number five? Could you please help me with number five? Number five, who wants to help me with number five? Mm-hmm. My relatives go to the mall that is on Roosevelt Street. On, right? On. Very good. Who is a relative? Which one? ¿Cuál, perdón, Jaime? Relatives, ¿cómo se? Oh, relatives. 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 Ajá. Okay, thank you. You're welcome. Y yo tratando de buscar la palabra, pero no, no, it's not here. Okay, great. So, what about the number six? The sentence is complete because tell him that we are at the meeting room. At the meeting room. Sí, está completada, pero... Pero déjamele la. Pero sí, está completada already. So guys, do you happen to have a questions about these three prepositions? Questions about this? Porque vamos a estudiar las otras preposiciones que les traje el día de ahora, ¿ok? Como un plus para esta clase. No questions? No, teacher. Okay. It's okay. So, very good, guys. So we will go to another prepositions of time, prepositions of place. Oh my God, place. Okay. So, guys, vamos a hacer nada más un review porque esas prepositions, la verdad es que no son tan complicadas. Okay. Y es un plus que les traigo para esta clase. ¿Sí? So we have in. We already studied that. We have on. Okay. We already studied that. And we have under, next to, behind, in front of, and between. ¿Ok? Ustedes van a poder ver más preposiciones, guys, en el libro. ¿Ok? Y se van a fijar que hay más preposiciones. And if you see a preposition, ask me. ¿Ok? Si ven otro tipo de preposición, me lo dicen y yo con gusto, ¿verdad? Les digo si no se entiende el significado de la preposición, ¿ok? Así que les traigo estos cinco preposiciones más, five more prepositions to you. And we have under, guys. Under es
así como lo ven, ¿verdad? Debajo, debajo de algo, ¿sí? Así como lo ven en el objeto. The ball is under the box, ¿ok? And I have an example. We slept under the open sky. Si ustedes se fijan, no solamente se puede utilizar, guys, with a physical object, sino que también we can use it generally, all right? Si yo digo, we slept under the open sky, what does it mean, guys? What does it mean if I say we slept under the open sky? Mm-hmm. What do you think about this sentence? Los cielos abiertos. Exacto. Si ustedes se fijan, ya no estamos hablando de algo físico, pero sí dormimos debajo del cielo abierto, ¿sí? So, this is an example of under. Questions about under, guys? Debajo. Debajo. Debajo, exactly. The next one is next to, okay? Next to. Significa a la par de, sí, a la par de, next to, a la par de, a mi lado, okay? For example, don't sit next to Fran today, okay? Don't sit next to Fran today, no te sientes a la par de Fran, all right? Este día. Next to, okay? Next to, a la par. Questions about this? Prepositions? Guys, questions? El siguiente, siguiente, ¿cuál sería entonces? Oh, the next one, the garage is behind, behind the house, behind. Like, atrás de usted, right? Atrás de usted. The garage is behind the house. Así como lo ven en la imagen, behind, the ball is behind the box. Está detrás de la, de la, de la, de la caja, all right? Okay. One moment. Okay, next one. We have in front of. In front of, okay? Si ya dijimos atrás, okay, detrás de, entonces delante de o enfrente de, okay? Enfrente de. The city hall is in front of the park, okay? The city hall is in front of the park. The ball is in front of the box. Yes? Enfrente de. Questions? No questions. Very good. The bar is between Barrios Street and Roosevelt Street. Do you remember that? ¿Se acuerdan de ayer que estábamos discutiendo? Pues así se dice between, en medio de. The bar is between Barrios Street and Roosevelt Street. Okay? Cuando está en medio de. Questions about these guys? No. Esos son los most common prepositions of place, okay? The most common one. Tenemos también around, okay? Let me put it here. Nada más para darle más ejemplo, guys. Around. Teacher. Yes. Dígame. Y next to es después de y antes de. ¿Cuál no, sería? Next to es a la par de. Vale. Next to, a la par de. Por poner pero, pero también existe esa que me dice que es before to. Before, antes de, before. Así como lo voy a escribir ahorita, mira. Around, alrededor, guys. Ok. Before. Before es antes. Ok. Before to. Before to. Before to the drugstore. Drugstore. Ajá, exactly. So, copien esa si desean, guys. FYI, I must
I'm asking. So, si en algún momento los obtienen ahí, you can ask me, okay? So, do you happen to have questions about this? Guys, questions? Questions about the prepositions? No, no questions. Everything good. Vamos bien ahí. I'm trying to give you more, guys. So you have them, okay? Puedo decir también near. Okay, near or close. Near es cerca. Okay, far es lejos. Pero ya esas son, la verdad, bien comunes, guys. Y si se la llegan a encontrar, pues there you have it. There you have them, okay? Pero sí, esas son las más comunes hasta el momento. So, now guys, let's continue with this, okay? So, this is what we'll do right now, guys. We will create a role play. Vamos a crear un role play. Do you know the meaning of a role play? ¿Saben qué significa un role play? Guys? No. Okay. Roleplay, guys, es cuando ustedes no. Actúan. Okay. Es actuar, básicamente. Hacer una conversación actuada. No solamente leerla. No, no solamente es un diálogo, sino que también ustedes actúan. ¿Sí? Y es básicamente lo que vamos a hacer ahorita. Yo necesito, guys, que ustedes hagan un roleplay, una conversación entre ustedes explicando el lugar donde usted trabaja, ¿sí? Explicando el lugar donde usted trabaja utilizando las preposiciones, ¿ok? Que ya las hemos visto. Por ejemplo, me pueden decir, oh, in the place that I work, teacher, there is a company that is called... Oh my God. Telus. Telus is located in Cascadas, right? Cascada in the Cascadas Mall. And is behind to a restaurant. Okay. Is in front of another building or is in front of a university. We can say as well, is on the, no me acuerdo cómo se llama esa carretera. No es la Panamericana, right? Pero pueden decir, for example, is on the Roosevelt Street, etc. ¿Cómo se llama? Pedregal. Ah, okay. So it's on Pedregal Street, etc. Okay? So, necesito que ustedes con su pareja, guys, describan el lugar donde ustedes trabajan, ¿ok? Que le den la ubicación, que lo orienten dónde está, ¿ok? But in English, necesito que lo hagan en English, ¿ok? Utilizando las preposiciones que ya hemos visto, ¿sí? So, let me go and open some breakout rooms, guys, so we can work together. Vamos a abrir unos breakout rooms so we can work together. Give me a second. Okay. So questions about the activity that we will do right now, guys? Questions about the activity, about the role play? No? Good? Everything good? Yes? Okay. So... Guys, una vez que ustedes finalizan de practicar su conversación, porque va a ser una conversación, ¿ok? Va a ser una conversación con, por ejemplo, hi, Selena. Hi, teacher. How are you? I'm fine. Oh, let me ask you. Selena, where do you work? ¿Dónde trabajas? Oh, I work. Y ahí usted me explica dónde trabaja. Y usted le puede preguntar a la otra persona, what about you? Where do you work? ¿Y tú dónde trabajas? Los dos se van a preguntar, ¿dónde trabajas? Where do you work? ¿Ok? Y la otra persona le responde, ah, I work, y me da la dirección. Y hasta ahí nomás.
Okay. So thank you. See you tomorrow. Nice to see you. And that's it. Solo se saludan, se preguntan dónde trabajan, se dan la ubicación, and bye bye. Okay. Yes. Y luego lo practican, and you come back. Se regresan a la main room, and we will perform the roleplay. Vamos a hacer el roleplay acá. Okay. So, que no dure más el roleplay, que no dure mucho, guys. Que sea bien cortito, okay? El propósito es que solo se pregunten, where do you work? Y que se lo respondan, ¿sí? Pero que sea una conversación. Por eso se llama un roleplay. So, let me open the breakout rooms. Ana Elida, let's go with... Isaías, ok, number one, click on join, please. Sheila, let's go with Ismael. Yvonne, please go with Henry. Seleni, let's go with Selena. Linda, Linda, creo que no va a poder practicar. Bueno, que esté como oyente. La voy a poner en el team de four. Que esté de oyente ahí. So, let's see. Jacqueline, okay. Let's go with Gloria. Okay. Christian, you go with Rosa. Jaime, you go with Sonia. Katie. And Silvia. Okay. So click on join, guys. Then click on join, please. Click on join, guys. Click on join, please. Denle clic en entrar. Thank you. Jonathan está, ¿verdad? No, Selena. No, Selena, sí. Linda, ¿cómo está, Linda? Bien, gracias. Ah, sacuana. Aquí como todavía con un poco de sueño así. Venga, cuidado. No, ahí nada más quédese tranquila, ¿ok? No la puse a practicar porque yo entiendo cómo se siente. Sí, un poco de sueño. Me siento algo todavía. Y me falta una más, fíjese. Para en diciembre, el 20 de diciembre. ¿En serio? Sí, me van a quitar la matriz. Ay, no. Tenga cuidado, Linda. Sí, tenga sí. Dieta, oye, tenga dieta. Cuídese sí. En esa dieta. Sí, me han dejado una gran dieta. Bye. Teacher, en la información que estaba diciendo ahí, bueno, yo más o menos me puse a hacer una conversation, pero yo hice una my personal information. Ah. Ajá, eso hice. Y le puse de todo lo que comía, lo que hacía en casa, lo que... Ah, o sea, ok. No, está bien que practique, Linda. Está ajá, bien. Eso. Y puse lo de mi trabajo, qué es lo que sé en mi trabajo. Ah, súper. O sea que está recopilando todo y haciendo una conversación. Eso le va a funcionar bastante. Ajá, eso hice, fíjese, pero no sé si está bien, por eso se le iba mándemelo, a decir. Mándemela, mándemela para que no la esté esforzando y yo se la voy a revisar. Sí, cualquier pronunciación sí. Me la pregunta también. Oye. Sí, porque el hablar me duele bastante. Sí, no sé, hablando mucho.
Linda, por Dios. Bueno, pues cualquier cosa me dice Linda. Okay. Ya regreso. Thank you. Bueno, vas a ir. Oh. Hola, girls. How are you? Yeah. ¿Cómo vamos? With the role play. Bien. Yeah. Okay. Very good. Good. Pregúntele, Silvia, where do you work? And then you use the prepositions of place. Where do you work? Se la voy a mandar acá en el chat. Okay. Si tienen preguntas. Where do you work? Where do you work? Ahorita se los mandé. Where do you work? Okay. Y utilizan las prepositions of place. Háganse en un cuadernito, perdón, en una paginita, porque a veces uno no se acuerda, ¿verdad? En una paginita, ah, ok, yo trabajo acá, ese se encuentra en El Salvador del Mundo. ¿Qué lugares están en El Salvador del Mundo? Ah, está la Pizza Hut, está esta gas station, está este call center, etc. Ok, y ahí ustedes van diciendo. Alright. So, any question, you let me know, guys. Alright. Okay. Thank you. Avenu. Everything good? ¿Cómo vamos? Practicing. Solo que hay direcciones complicadas. No tienen que ser exactas. No. El propósito es practicar, guys. Y utilizar las preposiciones de tiempo. Okay. Si en algún momento vas a no, teacher, yo no sé la verdad. Inventen. Con solo que practiquen, that's okay. All right? Okay. Okay. In 47 Avenue. Henry, why you are sleeping? No, teacher. ¿Cómo vamos, guys? Any questions so far? Practiquen. Ask Yvonne, where do you work? Oh, I work this and that. I work here. There is a park in front of my job, etc. All right? Any questions so far? No questions? No. Okay. Dijo que vamos a saludar. Ajá. Y luego preguntar dónde trabaja, ¿verdad? Where do you work? Y ya ustedes van a ubicar dónde es que trabajan. Y ahí usted le va a preguntar a Henry, Henry a usted, and that's it. Bye. ¿Ok? Near dijo que era cerca de. Yes, near. Ok. Me avisan cualquier cosa, guys. All right. Estamos. Yo empiezo. Henry, sorry que me salí. ¿Qué me estaba diciendo? Escuché que me dijo algo cuando ya le había dado clic. Ah, que estamos armando nuestro diálogo y vamos a empezar a practicar. Good, let's practice. Very good. Okay. Okay. Me dicen cualquier cosa. You're welcome. Hello. How are you guys? Did you make the conversation? Are you practicing? Yes, but I have a question. Tell me, Gloria. Colonia Escalón es Colonia Escalón, ¿verdad? Porque es nombre propio in Spanish. Escalón, in the Escalón, you can say neighborhood. It's like a barrio. Podemos decirlo como barrio, ¿verdad? In the Escalón neighborhood. Déjeme ver cómo lo vamos a decir. O si no, solamente diga in the Escalón. Sin traducirlo. In the Escalón. In the Escalón. Ajá. In la Escalón, right? Ya lo estaba traduciendo el da. Pero ajá, puede ser in the Escalón. Dígame toda la oración. Nombre. I work in Centro Médico Laparoscópico El Salvador. And the address is at calle Juan José Cañas, number 251.
Colonia Escalón. Entonces dígalo Juan José Cañas Street y utilice la preposición on the Juan José Cañas Street. ¿Ya? Juan José Cañas Street. At la Escalón. At Escalón. At ahí, Escalón. Ahí es donde podemos usar las preposiciones. ¿Sí? At Escalón. Porque ya es un nombre específico. Un punto en específico. ¿Sí? Ok, entonces es I work in Centro Médico Laparoscópico El Salvador. Uh-huh. The address is calle Juan José Cañas Street. Ah, number. Ajá. Sorry, go ahead. 51 at La Escalón, San Salvador. Ajá. Solamente que ahí tendríamos que modificar también at Escalón in San Salvador. In, porque, ajá, en San Salvador. También dijo algo más antes de eso. El número de la calle, ¿verdad? Hay un número de calle. Vaya. El número de local. Ah. ¿Cómo el número de local? Ajá. Entonces póngale el número de casa antes. Entonces, the address. Dígamela. Number 251. Ajá. O solo diga at y luego 251. At 251. Ajá. Sin number. Y después diga lo demás. Ok. Esa era mi pregunta. Very good, Gloria. How do you say residencial? Residencial. Bueno, podemos decir como, quiero ver, ¿cuál es la residencial? Residencial Santorini, de San Marcos. Santorini. Residential Santorini, residential. Solamente le cambiaría la T en vez de la C. Residential. Yeah. Residential. Ajá, residential. Santorini, right? Residential Santorini. In San Marcos. Ajá, in San Marcos. Muy bien. Para agregarle, por decir, senda. Senda. Porque senda 9, casa 1. Podemos decirlo como, let's see. Sí, lo que pasa es que en inglés ya sería otro. ¿Y ese es el lugar donde trabaja? Yes, yes. Podemos decirle como passage. Passage, como pasaje. Passage. Mm. Passage, se la voy a mandar ahorita. Passage. Passage number, ¿qué me dijo? 9, casa 1. Passage number 9. Y de ahí me dice el número de casa, number 1. Yes. Quiero ver. Ahorita se lo acabo de mandar. Passage 9. Uh-huh. Passage 9. Si quiere, yeah. Si también, guys, puede mencionar, por ejemplo, qué es lo que hay alrededor de ese lugar. Por ejemplo, there is
a restaurant in front of my work, in front of the building. ¿Qué hay alrededor para que utilicemos también las preposiciones? ¿Sí? Traten de mencionar también eso. Si hay un parque, ¿cómo se llama la calle donde está? Next to gas station. Ajá, exacto. Next to the gas station. Ajá, para que utilizamos bastante las preposiciones. ¿Sí? Gloria también, si trate de poner más preposiciones y trate de ver qué es, cuáles son los lugares que están alrededor también de la, del lugar donde usted trabaja. Por ejemplo, si hay una gas station, como dice Jacqueline, si hay un parque u otro lugar. Katie, ¿con quién estaba? Katie. The restaurant. Once you finish, guys, una vez terminen de escribirlo, ya pueden practicar, ¿ok? Okay. Hola. Me avisan cualquier cosa. Hello, guys. ¿Cómo vamos? Guys, recuerden también utilizar la dirección, los lugares que están alrededor de su trabajo. ¿Cómo se va a decir las direcciones? Por ejemplo, there is a park. Ok, my company is between the park and the theater. O pueden decir, there is a drugstore in front of my job. Ok, acuérdense de de cómo estábamos haciendo las direcciones de que estábamos haciendo en el libro. ¿Sí? Algo así háganlo para que no se me confunda mucho diciendo exactamente la address. Sino que van al, Anelita va a tratar de localizarlo a él donde está ubicado. Ah, está sobre on the Panamerican Street, digan el nombre de la calle, la avenida. Algo un poco más donde utilice más preposiciones. ¿Ok? Ok. ¿Sí? Ahí ya la tiene, miren, North 57th Avenue. Aquí estábamos viendo más o menos donde yo trabajo, aunque aquí también podría poner que estoy a 50 metros de CNR. Ajá, vaya, entonces ahí lo que va a decir es que está near or far. No se complique mucho, está cerca o lejos de CNR. Near or far, o está behind, in front of, ¿sí? Ok, también puedo decir a media cuadra en Metrocentro. Ajá. Is one block far from Metrocentro. One block. Una cuadra. One block far from Metrocentro. Block. Ajá, block. Pero no se compliquen, solamente traten de utilizar las preposiciones que hemos utilizado y así como estábamos viendo el mapa el día de ayer. ¿Sí? Ok. Ok, guys. Me dicen cualquier cosa, ¿ok? Thank you. Okay, gracias. Thank you. Oh, guys, ¿cómo vamos? Ajá, very good. Muy bien, así lo vamos haciendo súper bien porque estamos ocupando las preposiciones. Very good. No se complique mucho, guys. Solamente utilizamos las preposiciones que ya hemos utilizado, así como lo están haciendo. Very good. Cualquier cosa, okay. You let me know, ¿ok? Okay, teacher, thank you. The southern restaurant. The southern. Hello, ¿cómo vamos, girl? ¿Cómo vamos? Ya nos dijimos la dirección. Great. Estamos ocupando las prepositions. Next to, behind, in front of. No.
Why? Solo imagino, el long y el near. Y el in. Me imagino que ustedes están diciéndose la dirección exacta, ¿verdad? No es que está exactamente en el bloque, no sé qué. No se complique mucho, solo traten de utilizar las preposiciones. Si hay un parque, ¿en qué lugar está el parque que está ahí? Si hay una gas station, si hay un theater, si hay un restaurant, ¿sí? Uh-huh. Para que no se complique mucho. Okay. Así como yo, así como estábamos practicando el mapa ayer, ¿se acuerdan? Ok. Uh-huh. ¿En qué calle está? ¿En qué avenida? So, you let me know, guys. Bye. Okay. Bye. Bye. ¿Se me va a contestar? Very good. No, tiene que contestarme lo que le dije para que la conversación conecte, si no, no va a conectar. No, no, no. Porque me dice, ¿cómo estoy? Ajá, how are you? Usted me tiene que contestar, hi, Cristian, I'm fine, and you? Yo solo le puse todo bien. No, tiene que contestarme después. I'm fine, or very good, or I'm tired, lo que sea, pero después tiene que preguntarme, and you, ¿cómo estás tú? Porque si no, no vamos a poder seguir la conversación. Guys, ¿todo bien con la location? ¿Con el address? ¿Utilizaron prepositions? Yes, but in front of, behind. Tell me, Cristian. I have a question in the locator of the world. Rosa. Rosa, tell me the company is in Santa Rosa de Lima. Uh-huh. Okay. At 6th Street. How do you say Oriente in English? Sexta calle Oriente? Sixth Street? Oriente. East. Yes. 6th Street is correct. At 6th Street. 6th Street, yes. Yes, because I can use a number. Mm-hmm. 6th Street. Se le escucha un poco cortado, pero sí, yes. Is, tercera, okay. Me dijo. 3rd Street. Is 3rd Street. Okay. A ver si estamos bien. Okay. Sure, ¿todo bien, guys? Uy, qué raro. Okay, let's practice. Let's practice, guys. If you have a question, you let me know, okay? Okay. Bien, ahora sí. Otra vez. Desde el principio. Desde el principio. Hi, Rosa. How are you? Hi, Cristian. Se le está cortando, Ray. Sí, se le escucha cortado, Rosa. Cristian, ahí se lo mandé. Primero póngale el third. Third is the street. Third is the street. Y como ya estamos hablando de okay. Exactos, póngale at, ¿verdad? Uh-huh. Sí, eso sí. O le puede poner third is, así como se la mandé, mire. Ahí sería como la forma correcta de cómo hacerlo. Escrito, third is the street. ¿Sí? Ok. Ok, me avisan cualquier cosa, guys. You let me know, ok? Ok, thank you. You're welcome. Let's practice, guys. Let's practice. Ahora sí, Rosa. Otra vez. Vamos a ver si se escucha. Vamos a ver si... Pero al otro lado tienen la industria. Mm.
Okay. Yeah. ¿Todo bien, Katie y Silva? Silvia? Hola. Veo que se están saliendo. ¿Tienen problema de conexión? Sí, sí, tenemos bastante problema con la conexión y no escucho muy bien, cortado, no así, entonces. Bien. Oh, my God. Wow. Pero al menos hágalo escrito, ¿ok? The conversation. Sí, estamos tratando de escribirlo. Gracias, Kai. Ahorita vamos a regresar a la main room, ¿ok? Hello, hello. Hello, guys. Thank you for joining back. Let me go through the list. Ok, vamos a ir a la lista antes de continuar con la roleplay, ¿ok? Ok. Just one moment. Okay, let's see. Ana Elida López Hernández. Ana Elida López Hernández. Ana Elida López Hernández. Present. Seila Edeline Guzmán Bermúdez. Guys, enciendan las cámaras, please. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Present. Cristian Josué López Pérez. Presente, teacher. Presente. Gloria de María Hernández Rodríguez. Present. Henry Samuel Medrano Sigüenza. Henry. Isaías Onán Vázquez Rodríguez. Present. Ahí. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Present. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Present. Jaime Antonio Velar Cortés. Present, teacher. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Katie Xiomara Prudencio Romero. Present, teacher. Linda Magali García Montoya. Present, teacher. Reina Elizabeth Gallardo González. No here. Rosa Arelia Andrade Escobar. Rosa Arelia Andrade Escobar. Seleni Rocibel Santos Guevara. Present. Silvia Emerita Luna Barrera. Guys, ayúdenme con el micrófono, please. Si se escucha feo, guys. Los muteé, sorry. Silvia Emerita Luna Barrera. Sonia Esmeralda Mayora, Mayora Romero. Present. Jimmy Abraham Oliva Alas. Okay, guys. So, I want... ¡Qué lindo! I want 3 volunteers, okay? 3 volunteers. 3. Just 3, guys. Mm-hmm. Who wants to go? Who wants to make the conversation, the role play? Ismael, good job. Ismael and partner, let's do it. Ismael and partner. Mi pareja. Oh, yeah. Yes. ¿Con quién va? Conmigo. Ok, let's do it. Así va. Conmigo, teacher. Yo soy su pareja.
Yeah. Yeah. Hi, Ismael. How are you? I'm fine. And you? I'm fine. Where do you work? I work in San Marcos on a stream Panamericana in front of the full station. And you? I work in Santiago de Maria on the how do you say pasaje? Passage. Herrera next to the America's clinic. Okay, bye bye. Bien portada, very good. Okay, solamente guys, cuando dicen un passage o dicen un street, siempre va el nombre adelante del noun. El nombre de esa, de, por ejemplo, ya no me recuerdo Herrera, cuál dijo. Herrera. En Panamericana Herrera. Street. Okay, but es other than that, you did an amazing job. Very good. Okay, so who wants to go next? ¿Qué nombre están? Vale. Elíjalo, Ismael. Ana Elida. Ana Elida, okay. Ana Elida and partner. Okay, Ana Elida and partner. Let's do it. Isaías, ¿cómo se llamaba el niño? Sí, Isaías. Ah, yo soy. Voy a comenzar. Hi, Isaías. Hi, Analida. How are you? Very good. Where do you work? I work in front of Beethoven Fountain. Okay, boy. I work in front of Beethoven Fountain on Paseo General Escalón Street next to Prisma Moda Store. And very what good. About you? Where do you work? North 47th Avenue, West 5th Street, Normandy Tracks Condominiums, Second Level Number 9B in San Salvador. Thank you, Isaiah. Bye. Ah, great, a round of applause for you guys. Okay, the last participant who wants to go. Choose another person, Ana Elida and Isaías. Okay, Selena. Selena, wow, let's do it, Selena. Con Selene. No la veo. Aquí estoy. Okay. Hi, Seleni. How are you? Hi, I'm great. And you? Fine. What are you doing here? I go to my work. Really? And where do you work? I work in the center of city of San Miguel near the Gerardo Arrios Park on the 4S Street. And you, where do you work? I work in the city of San Marcos near the Sutter's bus terminal next Uno gas station. Excellent. It was nice to see you. Bye. Bye. Wow, very good. Después dicen, no, me engañaron. Me engañaron de principiante, yo ya lo veo avanzado, guys. Good job. Ben, you can do it. Yes, Linda. Yeah.
Esa conversación sí que fue bien larga y bien, estuvo bien. Ven, teacher Linda is here, guys, y ella los aprueba. Mm-hmm. So, guys, me gustan esas conversaciones, las demás las vamos a dejar para mañana, ¿ok? Yes, así que no crean, ay, me salvé. No, tomorrow. So, vamos a dejarlas para mañana al principio de la clase, ¿ok? Las demás conversaciones. So, be ready. Si quieren practicar más o agregarle más cosas, you can do it, ¿ok? So, thank you very much, guys. I'm so proud of you, ¿ok? Estoy muy orgullosa de ustedes. So, let's continue with the presentation. Let's continue with the class, guys, ¿ok? So, now that we have already reviewed the prepositions of place, it's time for us to go to another topic. ¿Ok? Es tiempo de irnos a estudiar el otro tema el día de ahora. Y el tema de este día, guys, is called There Is and There Are. ¿Ok? So, let's see. Christian, could you please help me to read this? Christian? Yes. There is and the there green. Are. In English, grandma, sorry. There is the green there box. To tell her. Christian, the green box, sorry. Sorry que no le dije antes. The green box. Where? The green box, here. Ah, okay. Sorry. No, 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 it's okay. It was my fault, okay. Que no le dije. Uncountable, singular. How much water do you think? Full square. I drink a lot of water. I don't drink much water. I don't drink any water. Countable. Or plural, how many cookies did you eat? I eat a lot of cookies. I didn't eat many cookies. I don't eat any cookies. Very good, guys. This is just an example. Es un ejemplo de cómo sería una respuesta si yo le digo how much water do you drink or how many cookies did you eat? ¿Por qué les menciono estas dos questions? Porque eso es, es la pregunta que le van a hacer para que ustedes contesten there is and there are. O algunas veces no hay necesidad de una pregunta. Simplemente ustedes dicen una oración. There is and there are. ¿Ok? So, pero quiero que, please guys, you keep in mind que how much es para uncountable. Uncountable, guys. Para algo que no se cuenta como water. Ya habíamos tenido... Más o menos, vamos, habíamos tocado este tema before, antes, ¿ok? So, how much? Uncountable. How many? Countable. ¿Sí? So, thank you very much, Christian. So, guys, in English grammar, we have there is and there are. To talk about things that we can see and things that exist, ¿ok? Cada vez que decimos there is and there are, es porque nosotros queremos expresar cosas que nosotros vemos a simple vista o que existen, ¿sí? Como por ejemplo, yo puedo decir, ahorita tengo my cell phone here. Hay un teléfono en la mesa, ¿ok? There is, porque estamos hablando de singular, there is a phone on my table. Okay, so let's see. I don't have another phone, oh my God. But okay, there are two pens. No sé si lo van a poder ver. There are two pens. Three. Okay. There are three pens. There are three pens in my hands right now. Okay, there are three pens. ¿Por qué are? Porque estamos hablando de three, plural. ¿Ok? So, if I say, there is water in this glass, there is water. ¿Por qué is? Porque el is es para los non-countable. Para los que no son contables. Y el water no es contable. A menos que utilicemos un container, un que sería a glass, 1 liter of water, okay, etc. Okay, no nos vamos a meter ahí, solamente quiero decirle que se puede contar como decíamos con Henry la otra vez, a menos que ustedes midan
la cantidad de la cosa no contable, ¿ok? Are we good hasta ahí? Para que sepan qué significan there is and there are, guys. There is a one little the water. Ajá, very good. Good job. Ok, ahí sí ocupamos, lo utilizamos con el countable, porque usted me está diciendo que hay un litro, right? So very good. Yeah. ¿Y qué pasa si dice que hay 2 litros? Henry, ¿ocupa el are o ocupa el is? Are. Ajá, very good. Porque dicen plura. Wow, yes. Good job. Okay, so we use there is, guys. Sorry? Me estoy frizando. Sí. Guys, ¿cómo me escuchan ahorita? Sí, por ratitos. Ah, no, okay. Siempre. Okay, me avisan, okay, me avisan. Es poco. Okay, me avisan. Okay, so for example, we use there is, guys, for singular and uncountable nouns. Okay? Como lo estábamos diciendo, para singulares y para cosas no contables. And we use there are for plural countable nouns. Utilizamos el are para cosas que se pueden contar y que son plurales. ¿Sí? Examples. There are 5 people in the office. ¿Ok? Eso sería plural, porque estamos hablando de people. Countable nouns, porque podemos contar a las personas. ¿Yes? Yes. Example. Excuse me? Do you have a question? No? No, teacher. Ah, okay, okay. Second example, there is a television in the living room. Estamos hablando de una televisión. El A nos está diciendo que es una. Ya vamos a hablar de esto. Singular, countable noun, porque podemos contar las televisiones, all right? Example number 3, there is some milk in the fridge. Dijimos que para el is ocupamos el uncountable. Estamos hablando de leche. There is some milk in the fridge. El some significa algo de leche. Some. Ya vamos a ver también el some. ¿Qué significa some? El I y el some ya vamos a ver qué significa. ¿Ok? Luego de esto. Pero estamos hablando de uncountable nouns. Questions about this? Vamos a tener más teoría de esto, guys. Más grammar structure, so don't worry. But questions about this now? Questions? No questions? Okay, let's go to the next slide. Okay, guys, so here we have the structure, the formula, the famous formula for there is and there are. Okay, it's simple, guys. You just use there plus the verb to be, either is or are, plus noun. Este noun ya puede ser singular noun, plural noun, uncountable noun, or countable noun. ¿Sí? Por eso solamente le puse noun. ¿Qué es lo que ustedes quieren decir? ¿Qué es que está ahí? ¿Qué es lo que existe? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que están viendo ustedes? ¿Ok? En complement. El complement sería ¿dónde es que está? On the desk, in the fridge, on the sofa, etc. ¿Alright? Examples, guys. En la forma affirmative, in the affirmative form, we use there is plus singular noun. For example, there is a book. There is a book on the desk. All right? On the desk is the complement. Second example, there are plus plural noun. There are books. Utilizamos el are porque estamos hablando de plural. Books on the desk. Esto ya es un review what we are studying right now. Es un review lo que estamos viendo, guys, porque ustedes ya se saben el verbo to be. Solamente que en vez de decir un subject pronoun, como he, she, or it, estamos ocupando el there. ¿Sí? Third example.
there is más uncountable noun. Estamos hablando de los non-countable, de los uncountable, y estamos hablando de milk. There is some milk in the fridge. Cada vez que hablemos de non-countable, vamos a decir es. All right? Remember that, guys. Do you have a question about affirmative form of there is if there are? Questions about affirmative form? ¿Preguntas? Okay, let's see. Give me an example. Give me an example or of there is, of there, and there are. Who wants to give me an example? Affirmative form. Estamos en la parte afirmativa. Give me an example, guys. This table sent to the WhatsApp chat. Yes, I'll send it to you. I'll send to you this, all of these guys. Don't worry. So give me an example, guys. Sigan la fórmula. ¿Qué va primero en la fórmula? Hagámoslos together. ¿Qué pongo primero? Lo vamos a hacer juntos. ¿Qué pongo primero? There. And then elijan uno. Is or are? Are or is? Is. Okay, there is. Let me see. There is. There is. And then, ¿qué es lo que sigue después? Dice noun, ¿verdad? Y como ya le pusimos el is. Sí, porque el is es el verbo to be. Entonces, como ya le pusimos el is, obviamente el noun que venga tiene que ser singular o plural, guys. Singular. Singular. My cell phone. Okay, there is a cell phone. Singular. Okay, there is a cell phone. Y luego el complemento. ¿Dónde está el cell phone? On the table. On the table. Very good. On the table. Okay, there is a cell phone on the table. Good job. Great job, guys. Okay. Okay, we have an affirmative form sentence. Okay? Affirmative. Que le vamos a poner el A, the affirmative. Okay? Okay, so questions about affirmative form? ¿Preguntas de la forma afirmativa, guys? No. Okay. Is there... Okay, guys. Vamos al negative form. Es the same, lo mismo, lo único que va a hacer usted es que le va a poner el not. Okay? Y si usted se fija, el not no está allí, sino que está contractado, guys. ¿Ok? Está como isn't, aren't, isn't. ¿Ok? En vez de yo decir is not, yo digo isn't. ¿Ok? En vez de decir are not, yo digo aren't. Yes. Is that clear, guys? Is that clear? Yes, teacher. Okay. So, ¿qué pasa entonces si yo quiero convertir? Ayúdeme con el microphone, guys. Porque se escucha un dog barking. The dog is bar- there is a dog barking, guys. There is a dog barking. On one of your houses, I don't know where, but in a house. So, could you please help me to make this sentence in negative? In negative. The same sentence in negative. ¿Cómo hacemos esa oración en negative? There isn't a cell phone. Isn't, very good, a cell phone on the table, right? Good job. So this is the negative form. Negative. Okay? Very good. Okay, let's go with the interrogative form.
Ok, vamos a la forma interrogativa, guys. Super easy. Yo sé que ustedes ya se lo saben cómo hacerlo, pero just as a review, solamente pasan el verbo to be para adelante. Ok, como cuando decíamos, are you happy? Is she angry? Etcétera. En vez del subject pronoun, del she, he, or it, vamos a poner el there. For example, there is a cat on the shore becomes, is there a cat on the shore? Ok. Solamente que aquí, guys, está en pregunta. Y el question mark tiene que ir ahí. Are there cats on the sofa? Ok. So, ¿cómo haríamos esta misma oración? In question. Guys. Is there a cell phone on the table, right? Cell phone on the table. Good job. Okay. See, it's so easy, guys. It's easy. Lo que ustedes tienen que saber es solamente para que utilizamos there is and there are. Para nosotros darle a conocer a otra persona la existencia de algo en algún lugar o algo que ustedes están viendo. ¿Ok? Questions about this, guys? ¿Preguntas? No questions? Questions about the structure, guys? ¿Preguntas acerca de la estructura? Is it like a water? Is it like a fresca? Or is it like horchata? How is it? Jaime se lo piensa. Sí. No, pero si les he estado preguntando, guys, if you have a question, nadie me dice nada, guys. So, like solamente horchata. Tráiganse el verbo to be y la estructura es similar, guys. Yo les digo, una vez que ustedes vean la estructura de un tiempo, los demás van a ser más fáciles porque ustedes ya saben qué es. Subject, verb, and complement. Solamente que en este caso ya no es subject, sino que es there. There, verb to be, noun, and complement. ¿Sí? Yes. So, aplica para personas. Claro que sí. We can say, is there any person in the living room? Yes, there is. Okay. Henry, there is in the hammock. Okay. There is a man. There is a man in the hammock. Claro, ese sí tiene hammock. Ese sí tiene. Pupusa también. No, pupusa no, Henry. Horchata tampoco, ¿ok? Horchata drink, horchata beverage, ¿ok? Horchata beverage. Ok, so guys, let's continue now. Pupusa dish, right? El plato de pupusa. Okay, so guys, there is and there are. Vamos a tener más práctica de eso, yes, pero vienen más temas ahorita. Por eso yo necesito que me digan, is that clear? Do you want to make an example? ¿Me quieren mandar un ejemplo ahorita on the chat? No, teacher. So you can practice? No, es que ya sabía que me iba a decir que no, Henry. Ay, no. Mándenme. Henry, come on, Henry. Ok, so let's continue then, guys. Vamos a continuar, ok. So we will talk about articles. Miren, si se fijan acá, guys, let's see. En la primera oración, on the first sentence, there is a book on the desk. Ven que está una A ahí chiquitita. Ustedes piensan que no tiene ningún valor esa A, ¿verdad? No sé si la pueden ver, guys. Do you see that? Here.
Sorry. No, no se puede. Pensé que estaba bien. So, do you see a ahí? ¿Pueden ver una A acá? Yes. Yes. Vaya, yes. Ustedes piensan que esa A, oh, aquí ve, sorry. Aquí ve, más sencillo, A. Ustedes creen que esa A, si yo se la quito, no importa, right? Pero ella importa, guys. Ok, es importante. So, ¿cómo le llamamos a esa A, guys? ¿Cómo le llamamos? Se le llama artículo. Ok, so we have with... Artículo. Guys, please help me out with the microphone. No lo digo por usted, Cristian, pero se escuchaba un background sound de un dog barking. Ok. So, article. Repeat up for me. Article. Articles. Very good. So we have three types of article. We have a, we have an, and we have the. Okay? A, an. Sorry. A, an, and the. Y eso ustedes lo van a ver antes del nombre, guys. ¿Por qué antes del nombre? Porque eso es lo que va a definir el nombre. A. Is used in front of a singular countable noun. La A y la A siempre se ocupan para countable nouns. Y tienen que ser singular. Porque ustedes cada vez que vean la A o la AN, eso le está diciendo uno. En vez de decir one book. There is one book on the table. No, there is a book on the table. ¿Ok? Porque ese A quiere decir uno. ¿Sí? There is a glass in the tablet. Mm-hmm. Very good. Ok, so, eso quiere decir uno. No van a decir one. O si ustedes quieren decir one, it's ok. Pero también pueden ocupar el artículo A. Que el A solamente quiere decir para una cosa. Una nada más. Si no, le dicen two, three, or four. Pero A es solamente para una. So, a person, animal, or thing. Esto puede ser para persona, cosa o animal. Which are not specified. ¿Ok? We don't use a before uncountable or plural nouns. Nosotros no podemos decir a books, a pens, no. ¿Ok? Porque estamos hablando de singular, de uno. No puedo decir uno libros. Uno, manzanas. No, right? Por eso es que vamos a ocupar el A. Examples. Oh, sorry. If a noun starts with a consonant sound, B, C, D, F, G, H, J, K, etc., A comes before the noun. No se preocupen. No se me vayan a frustrar por eso. Ya lo voy a decir por qué está ahí. Pero examples. Repeat after me. A cat. A cat. A cat. A bird. A bird. A child. A child. A doctor. A doctor. A doctor. A doctor. Very good. Excuse me. Let me drink some water. Sorry, I was drinking water. So, and guys, is the same. Lo vamos a usar siempre en adelante del singular countable noun. ¿Ok? No lo usamos para uncountable. No lo usamos para plurales. Y este and se va a utilizar siempre y cuando el siguiente verbo empiece con el siguiente nombre, sorry, noun, empiece con vocal. Una vocal. An apple, an egg, an ant, an orange, ok. Y así como se los estoy leyendo, guys, así se dice porque así se llama los linking sound cuando ustedes unen los sonidos en inglés. An apple, an egg, an ant, an orange, ok.
So, esta, por eso es que en esta A dice que en las consonantes nosotros ponemos la A y en las vocales ponemos el an antes del nombre. Are we clear with that? ¿Estamos claros con eso, guys? Yeah. Ok, so, the. El the va antes de todos los nombres. Y este sí, guys, se utiliza para singular, para plural, para countable, para uncountable. Y es para describir algo o alguien que es específico o único. Por ejemplo, yo no puedo decir the apple. O bueno, sí lo podemos decir the apple, ¿verdad? Pero específicamente esa. Esa manzana. Pero si yo quiero decir las manzanas, yo no voy a poder decir the apples. Porque the apple ya saben. Ajá. Y si digo the purple apple, ahí sí, porque yo estoy especificando que exactamente esa que es morada es la que yo estoy eligiendo, la que yo quiero, la que le voy a regalar a alguien, no sé. The purple apple. Que no existe, pero ok, the purple apple. Pero. Yeah. Pero ok, entonces cada vez que ocupemos el da, guys, es para nosotros especificar, ¿sí? Para especificar o hacer algo único, como por ejemplo, the earth, the world, the sky, the air, the weather, ¿ok? Pero cuando hablamos ya en general, ocupamos el a, el an, o simplemente no le ponemos nada. Okay. Questions about these guys? ¿Preguntas? Nope. Okay. Eso nada más es un plus que le traigo a esta clase también para que si después lo vean, ustedes saben cuál es la diferencia entre un artículo y un quantifier, que es lo que vamos a ver ahorita. El quantifier, dichoso quantifier. Okay. So, como no hemos tenido any question, yo supongo que todo está como water, right? ¿Ya ustedes? Ok, Henry. Sí, dice Henry. Ok. Ok, so guys, let's talk about quantifier. Ok. Oh, give me a second. Vamos a ir back. Miren, no sé si ustedes pueden ver en estas oraciones. For example, there isn't any juice and there is some milk. Ok, hay algo de leche y no hay nada de jugo. Ok, entonces a eso, guys, se le llama quantifier. Ya estudiamos cuáles son los artículos, pero tenemos que saber también que existen los quantifier. Ok. Los quantifiers que nosotros tenemos es no. Por ejemplo, there is no water on the table. There is any water on the table. A little. There is a little water on the table. Ok. A few. A few ya no, como ya no es contable, ya no puedo decirlo, ¿verdad? Ya les voy a dar más ejemplos. A bit of. There is a bit of water on the table. Un poco de. Some water. ¿Se acuerdan que le dije? I'm drinking some water. Ok, estoy tomando algo de agua. Enough water. I have enough water on the table. Tengo demasiada agua, lo suficiente. Not enough. I don't have enough water on the table. O I have not enough water. I have not enough water. Ok, there is not enough water on my bottle. Yes, a lot of. More, mash, not mash, too much, many, not many, and too many. Acá está la definición de cada uno de ellos, pero a eso me refiero cuando quiero hablar de quantifiers. ¿Por qué quantifiers? Porque a usted le da una idea, no en número, guys, de la cantidad que tenemos de algo. ¿Sí? No vamos a decirlo en número, 1, 2, 3, or 4, pero es en quantifier. Por ejemplo, cuando yo digo no, yo quiero decir 0. I have no water. Any, una cantidad más que 0. Pero solamente se utiliza para formas negativas e interrogativas.
A little, a bit of, a few and several, una cantidad pequeña, ¿sí? Si ustedes se fijan, yo no les estoy diciendo cuánto tengo, pero al menos estoy diciendo, si ustedes no saben cuánto tiene, no voy a decir, ah, tiene tantos milímetros. No, entonces yo voy a decir, I have a bit of water o a little of water, porque no tienen ustedes la certeza de cuánto tiene. Pero al menos tenemos una idea de que no es porque no hay, hay zero water, any es porque no hay para nada, a little, a few, several, or a bit of, ya va incrementando la cantidad. Some water, una cantidad que por lo general es más grande que una pequeña cantidad. ¿Ok? Enough, la cantidad requerida, o sea, suficiente, guys. Menos que la cantidad requerida sería para not enough. No hay suficiente. A lot of, una gran cantidad. More, una cantidad extra o más grande que la otra cantidad. There is more water on the bottle. There is more water. Ok, cantidad extra. Más water, una gran cantidad. Normalmente solo se utiliza para negativas o interrogativas. Formas interrogativas o interrogativas. O negativas, sorry. Many, una gran cantidad. Not much, not many, no una cantidad grande. Too much and too many, más grande que la cantidad requerida. ¿Ok? So yo sé que probablemente ahorita está, ay no, estoy confundida en todo lo que me está diciendo la teacher, que una cantidad, que esto, que lo otro, okay guys. Pero les sugiero que repasemos este cuadrito cuando ustedes puedan y cuando ustedes estén haciendo oración, ustedes tengan todos estos cuadritos a la mano. Luego ustedes ya no van a tener que tener esto a la mano, porque ustedes ya lo van a tener acá y acá. On your tongue and on your mind. ¿Ok? Todo esto. Pero sí es muy importante dar una teoría de todo esto, porque ustedes van a ver oraciones y van a decir, ok, pero ¿qué es esto? Ah, this is a quantifier. This is an article. ¿Ok? So, quiero decirles también, guys, que solamente las que están acá de este lado se utilizan para countable noun in plural, ¿ok? Y las que están de este lado la utilizamos para non-countable, para el water, para la milk, ¿ok? No milk, no water, any milk, a little water, a little milk, some water, enough water, more water, much water, o de hecho el much, el more y el some, perdón, estos de acá también se ocupan para los dos, miren, estos que están acá para los dos, ya sea con uncountable o non-countable. No, any, some, enough, not enough, y los que están acá son para los dos. Pero estos que están divididos ya sea para uncountable and non-countable, countable and non-countable. ¿Ok? So, he de estudiar bien este cuadrito, guys, para que ustedes, you keep it in mind. Y yo se lo voy a mandar a ustedes para que lo tengan también. ¿Ok? Porque en esta sola clase es obvio que no se va a aprender este cuadrito. Y no es necesario que lo aprendamos, sino que lo entendamos, guys. ¿Sí? So, questions about these guys? Necesitamos práctica. Yo sé que necesitamos práctica para que podamos cometer errores y aprender. Ahorita solo estamos viendo la teoría. Theory. ¿Ok? Teoría. So, ya vimos qué son los articles. A, an, and, that. Ya vimos there is and there are. Ya sabemos que el there is and there are lo contestamos cuando nos preguntan how much and how many. ¿Ok? Ya vimos los quantifiers. ¿Sí? Cuando ustedes los manden a hacer una oración con quantifiers, váyanse al cuadrito, ténganlo en la mano, porque eso les va a funcionar ahorita. ¿Sí? Para que no se pierdan mucho. Ahora vamos a practicar. We have 8 sentences here. Tenemos 8 oraciones. And we will make it happen, ¿ok? Let's do the exercises right now. Vamos a hacer los ejercicios utilizando there is and there are. Tienen que tomar en consideración si estamos hablando de plural,
the singular, y dependiendo de eso ustedes le van a poner there is and there are. Se pueden ustedes abocar por este cuadro también. Porque, ¿qué pasa si yo digo enough water? No me recuerdo si es are or is. Ah, ok. Me voy a ir a este cuadro y lo voy a ver. ¿Sí? Enough and water. O me voy a ir para acá y voy a ver qué se utiliza. Ok. Dice acá que el uncountable noun, porque estamos hablando de water, se utiliza con is. Ah, ok. Entonces le voy a poner is. ¿Sí, guys? Necesitamos ocupar lo que ya estudiamos. Así que les voy a mandar fotos ahorita. Las fotitos al WhatsApp para que las tengan ahí. Oh, you know what? Let's see. Les voy a pegar rapidito este cuadrito acá en pequeño para que lo hagamos. ¿Ok? Y así no se me pierden, guys. A ver si lo pueden ver. Do you see the box, guys? Solo que ese no lo voy a poder pegar ahí. Oh my God. Guys, do you see it? ¿Lo ven? Guys, what's going on with you? Están súper callados. Hello, hello. Yes, teacher. Hola. I can see you. ¿Por qué me ignoran? Me están dejando en visto, guys. Me siento mal. Es que no se miraba el cuadrito hasta ahorita. Está trabajando. Por Henry. Ok, so let me share the full screen. Lo voy a hacer grande, ok, para que lo vean. Ahí tienen los dos cuadritos para que no tengan que ir a otro lugar y no sea difícil, ok. So write down the correct option, ok. Write down the correct option. There is or there are. You have, let's see, 5 minutes to do there it. Are. 5 minutes, guys, para hacerlo. Hurry up. Pongan en un on a page. Number one, there is or there are. Number two, there is. Number three, there are. Y después me lo van diciendo. Okay, we will do it together. Lo vamos a hacer juntos. If you have any question, you let me know, okay? Si tiene una pregunta, Selena, you stay with me today, okay? Se queda conmigo ahora, Selena. And guys, remember, mañana les van a mandar información a su WhatsApp. Sí, teacher, pero es que me está dando vueltas. Sí. Dígame. Es que estoy pensando, con esto que usted está diciendo y se me vienen a mí, y entonces las palabras small, short, son otra cosa. Sí, ahí estamos hablando ya de adjetivos. Adjectives. Guys, recuérdense que mañana van a recibir un mensaje en WhatsApp de la encuesta, ¿ok? Do not answer it. No la contestan todavía. Wait for us until Friday. Espérenos until Friday. Para hacerlo en clase together. ¿Ok? Thank you, guys. Gracias.
There is a lot of the food in the fridge. Henry, did you finish? Wow, good job. Hurry up, guys. Two more minutes. Sorry que los está presionando. Two more minutes. Guys, let me go through the list while you're doing so, okay? Voy a pasar la lista mientras termina. Sorry que les voy a dejar de compartir por un momentito. Let me share it one more time. Y lo voy a dejar así. ¿Ok? Porque voy a pasar la lista. ¿Siguen viendo la presentación? Sí. Sí. Ok. Yes. Jimmy Abraham Oliva Alas. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Presente. Silvia Emerita Luna Barrera. No le escuché, pero sí le leí. Creo que está fallando, ¿verdad? La señal. Seleni Rocibel Santos Guevara. Rosa Arely Andrade Escobar. Linda Magali García Montoya. Katie Xiomara Prudencio Romero. Presente, teacher. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Jaime Antonio Velar Cortés. Presente, teacher. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Presente, teacher. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Presente. Ismael Arturo Morán Vázquez. Isaías Onán Vázquez. Present. Rodríguez. Thank you. Present. Henry Samuel Medrano Sigüenza. Present. Gloria María Hernández Rodríguez. Present. Cristian Josué López Pérez. Present. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Present. Seila Adelina Guzmán Bermúdez. Present. Ana Elida López Hernández. Present. Thank you. Okay, guys, so time is over. Okay, let's answer that together. Okay, because it's almost time, guys. So let's see. Number one, what is the best answer for that? There is or there are? There are some books. There are, guys. There are, because we have books here. Remember, plural. Okay. Number two. There are many cars. There are, very good. There are many cars in the street. Number three. There is an apple next to your computer. Very good. Let's see. Number four. There is a pencil near the book. Good job. Number five. There is a lot of trees. There are. Very good. Hello. There are, because we have trees. Trees here. Number six. There are no cats under the table. Very good. Number seven. There is
There is enough water. Why? Why, guys? Why there is? And why they there are water is not countable. Water is not countable. Very good. And number eight? There is a lot of food. Guys, a round of applause for you, okay? Un aplauso para todos. You did an amazing job, okay? Good job, guys. Teacher. Yes? Me tomó asistencia que me sacó el internet. Oh, don't worry, Linda. It's okay. Yes, I got it. Okay, guys, so I'm ready to send to you this presentation and the yesterday's presentation, okay? Le voy a mandar la de ayer y la de ahora. So thank you very much for being on the class. Thank you for your participation and for your effort. Today, you did an amazing job in all of these days as well. Okay, so. I hope you have an amazing evening, an amazing night, guys. And do you happen to have a question right now? No questions? Okay. Tomorrow and during the week, we continue practicing, okay? We continue practicing the topics. Don't worry. This is just a theory. We will continue practicing. So, Selena, stay with me. And, guys, have a wonderful night. Sweet dreams for you, okay? Take care. See you tomorrow. Bye. 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 Take care. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye. Bye. Bye, guys. Bye. Bye-bye. Okay. Let me send to you the presentation. Bye, Jonathan, Linda, and Yvonne. Bye-bye. Okay, Selena, how are you? Fine, and you? Fine. ¿Cómo se sintió today in today's class? ¿Todo bien? Esto no lo entiendo. Los there Dígame. Is y los there are, no, no. No se preocupe. No se me hace la. No se preocupe, Selena. ¿Cuándo lo voy a utilizar? Pero okay. No se me hace cuando lo voy a utilizar porque no entiendo qué dice después. O sea, lo que vaya, por ejemplo, la primera dice, The marketing presentation across the street in the morning. Dice que va a haber una presentación, ¿verdad? Para ¿Dónde mí, lo está leyendo? Sorry. Sería un they are. A ver. ¿Dónde lo está viendo, Selena? Sorry. Se congeló. Sorry, se que fue, le pregunte. ¿Me escucha? En la página 42. 42. Se quedó congelada la imagen. En la página 42. Pero me escucha, Selena. En la página 42. Sí, le escucho. Ah, bueno. Usted bueno. Se quedó frisada. Congelada. A ver, déjeme ver. Sí, le escucho. Todavía. Todavía soy frisada, ¿no? No, está congelada. Ah, ok. Vale. Voy a apagar un ratito sí. La cámara para ver si se estabiliza así. ¿Ok? Bueno, vamos a ver la que usted me dice. Hola, hola, Selena, ¿me escucha? Hola. Sí, hola, le escucho. Ay, se había pero bien lento. Desestabilizado el internet. ¿Ahora, Selena? Hola. Ahora sí me escucha. Ah, ok. Bueno, ¿puede ver la pantalla?
¿Le escucho? ¿No la veo? Pero sí, le escucho. Sí, veo. Pues, sí, ahí está, sí. En esa, ahí era donde yo me refería. Es que apagué la cámara para ver si se conecta mejor. Sí, como les digo, entiendo que dice que va a haber una presentación. No sé qué es across. Uh-huh. Ah, bueno. Entonces sería there is a ajá, presentation, sí. Porque presentation es singular, acá. En la número uno sería. Sí, exacto. Número uno, acá. Ajá, pero es que eso es lo que no se me hace, ajá. Para, yo le había puesto they are. O sea. Ah, pero ¿por qué are si estamos hablando de un singular? Porque singular, cuando yo digo singular, estamos hablando de presentación. ¿Me escuchas, Elena? Creo que todavía hay problema, ¿verdad? Te voy a mandar un audio hoy. De una presentación. Ajá. Sí. Sí, eso. Se escucha. Ok. Se escucha como congelado, como despacito, como robot. Celina, le mandé un audio a su WhatsApp. Hola. 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 Creo que está mejor aquí porque. Uh-huh. Sí, se oye como un robot. Uh-huh. Donde dice presentations, no sé si lo puede ver. Ajá. Entonces, déjeme ver que no lo estoy compartiendo. Lo puede ver ahí. Vaya, entonces. Vamos a poner el singular is porque tenemos. Me escucha. Y ahorita me escucha. Sí, le escucho. En el Zoom. En el Zoom le estoy escuchando. Vale. Entonces quedémonos en el Zoom. Ok. Para que quede grabado, ¿verdad? Gracias, Celina. Okay. Entonces, si usted se fija, son compound nouns, son nombres uh-huh. compuestos, donde uh-huh. dice la presentación de mercadeo. Uh-huh. Y por eso tiene que pasar. ¿Se acuerda que les decía ahora a los chicos? Ah, si estamos hablando de una calle, pongámosle el nombre de la calle antes, que sería, por ejemplo, Barrios Street, ¿verdad?
Es que eso es lo que me confunde. Eso es lo que no tengo. O sea, sí, a la hora que estoy, como se escribe, yo digo se escribe al revés, vea, de lo como se escribe en español. Entonces, eso es lo que me cuesta identificar a la hora que estoy viendo. Se confunde, yo le entiendo. Exacto, me imagino que ahí dice, no, pero es que ¿dónde está el plural acá? Porque ve dos nombres. Exacto, entonces, cada vez que vea dos nombres juntos, recuérdese que son nombres compuestos. Recruitment centers, los centros de reclutamiento, ¿verdad? Recruitment centers. Banks, aquí sí no hay problema porque es un solo nombre. Porque es una sola, pero ahí sería de IR, ¿verdad? Exacto. Y acá en Business Workshop, ¿cuál sería? Business Workshop también sería de IR. Exacto. Porque si se fija, Workshops es el último nombre. Shops, workshops, está. Business está modificando workshops. Y en la otra store ya no tiene otro, pero acá es singular porque no tiene la S. Y en la última, around a building. ¿Cuál sería acá? ¿Plural o singular? Around a building around the corner. Building Aranza, que la chica es ella. Aranza es el nombre del edificio. Del edificio. Aranza Building. Estamos hablando de un edificio, entonces es Deris. Muy bien. Entonces tal vez usted identifique los nombres compuestos, ¿verdad? Sí, eso, cuando estamos con nombres compuestos y eso es a donde me confundo. Y créame que yo cuando me metí el curso yo creí que me iban a enseñar desde el A, vea. Pero sí lo estábamos viendo, el ABC. Pero lo que pasa es de que como es más intensivo, también tenemos que ir un poco así. Y o sea, yo hace miles de años que estudié y que vi inglés en la universidad, pues ya andan tíos. Pero vamos bien, Selena, no se preocupe. Vamos paso a paso. Aunque usted se diga, no, pero es que es un montón de temas. Pero créame que esto lo va a hacer que hablemos inglés. Ojalá. Ya va a ver que sí. No, siga, no se me desanime. Ok, sí. Sí, esas son las cosas que se me dificultan. Vea, cuando son nombres compuestos, cuando son palabras muy estructuradas, entonces me cuesta identificar el verbo, o me cuesta, la acción es la que me cuesta identificar cuando están así, o a dónde está el nombre, o cuál es el pronombre. Entonces, eso. Pero yo creo que ni en español lo tengo claro, así que en inglés me cuesta, pues. No, pero es que cuesta también. Pero y por eso es que tratamos la manera, Selena, de ir como paso a paso. Si usted se fija el día de ahora, vimos, ¿verdad? No solamente el there is and there are, pero les expliqué lo de los artículos, quantifier. Ahora usted ya sabe que si usted ve esa palabra, este es un quantifier. Este es el artículo a, an, and, da. Pero ahí viene y yo me puse a pensar, pero y entonces el large, el short, el small, no se ocupan ahí, pero usted me aclaró que eran cuestiones diferentes, pero entonces adjetivo. Eso es lo que yo no tengo claro entonces qué es el adjetivo y qué son los otros, pues. Sí, la verdad es que ahí los adjetivos siempre, bueno, si usted se fija, los quantifiers que hemos visto y los adjetivos, Selena, los dos van a modificar a un nombre, ¿verdad? Solamente que en español sería como, imagínese que le dé este ejemplo en español. Se lo voy a decir, se va a escuchar raro en español, pero es para que lo entendamos en inglés. Algunas botellas sucias, ¿verdad? Digamos que esa, o algunas botellas viejas, digamos. Algunas botellas viejas. Algunas está modificando el noun, que sería botella, ¿verdad? Las botellas, exacto. Algunas usted me está diciendo, pero es que si me está diciendo no algunas,
no son todas, son algunas nada más. Y si le digo viejas, sería old, ¿verdad? Entonces viejas se está modificando también a botella porque nos está dando más información de eso. Así es. Entonces, las dos palabras se están modificando al mismo nombre. Exacto. Y así es en inglés, ¿verdad? Si yo le digo some old bottles, algunas botellas viejas, some old bottles. Okay. Y créame de que esto vamos paso a paso, Selena. Mire, hay veces que de verdad, y a mí me gusta mucho la gramática. Esa era una de mis materias favoritas en la universidad, gramática inglesa. Y hay veces que una palabra, sabemos que es una palabra, pero está funcionando como algo más. Exacto. O está modificando algo más y usted se queda, no, pero... ¿Qué está pasando? Dice usted. Yo no lo aprendí así. Entonces quizás, perdón que le interrumpa, lo que debo de hacer es quizás leer un poco más despacio las oraciones para entenderlas, para saber qué debo de anteponer en esa oración. Exacto. ¿Verdad? Y también le recomiendo, Selena, saber identificar qué tipo de palabra es. Ok. Es un pronombre, es un verbo, es un nombre, ¿verdad? Es un adjetivo, un adverbio. Es que esto es lo que no tengo claro. Y creo que ahí vamos a la parte de la falta de vocabulario, ¿verdad? Exacto. Entonces, ahora, Selena, lo que yo les recomiendo entonces es leer. Y con la lectura usted va a aprender bastante. Y no le digo lectura, voy a buscar cuáles son los adjetivos, cuáles son los pronombres, sí lo puede hacer también, usted de alguna manera, bueno, esto media hora yo voy a buscar cuál es una lista de adjetivos, una lista de preposiciones, una lista de adverbios, una lista de nombres, etcétera, o de verbos. Ok, ya más o menos tengo claro, sino que le digo una lectura que a usted lo puede disfrutar. Busque un libro básico de inglés. Y léaselo. Léaselo y ahí usted va a poder incrementar más su vocabulario. A la primera vez, yo siempre le recomiendo, léalo. Búsquese tal vez un libro que de unas 20 páginas. Si se fija, es bien poquito. Y léalo todo. Y no le ponga atención usted a la palabra que no entendió. Léaselo todo. Lo terminó de leer. Y dice usted, bueno, más o menos pude comprender eso, pero hay palabras que no las entendí. La segunda vez que usted lo lea, vuélvalo a leer y ahí usted busque las palabras que no entendió, el significado. Ahí usted ya va buscando un montón de palabras, ¿verdad? Y solo en eso, créanme que usted va a aprender un montón en ese librecito de 20 páginas. Y ya la tercera, usted lo va a captar todo, la tercera vez que lo... Entonces son... Tal vez cuestiones de que ya están afuera de la clase, ¿verdad? Que uno dice, ya no, es cuestión de cada quien. Sí, porque le digo, yo escucho casi todo el día música en inglés, pero escucho así como oír llover, pues, o sea, no escucho nada. Simplemente la música me enfoca para no distraerme en mi trabajo. Pero no... Por eso cuando yo escucho, yo copio y no tengo, o sea, copio lo que escucho. O sea, que copio bien, o sea, escribo bien hasta donde más o menos las palabras, pero no sé qué estoy escribiendo. Entonces eso es lo que me frustra porque, ok, sí escribí la palabra porque la escuché y capté la pronunciación y la copié bien. Pero no sé qué dice. Entonces ahí es a donde me... Ahí es donde la falta de vocabulario, ¿verdad? Que estamos hablando. Pero lo bueno que estamos empezando por algo, Selena. Y acuérdese que son 4 habilidades. Y usted, al menos en el listening, ahí está. En la escritura es tal vez en lo que falta un poquito más, ¿verdad? Exacto. Entonces, poco a poco, y no se me desanime, que mire, ya va a ver que cuando usted llegue al otro módulo, ya va a ir un poco más así, pero es que al principio eso pasa. Sí, eso pasa. Es bien difícil,
Pero ahí voy. O sea, y cualquier, no, usted va súper bien, Celina. Si usted se fija, yo siempre me doy cuenta, Celina está participando y si no entiende me pregunta. Pero ¿qué pasa a las demás personas que están ahí, no están entendiendo y no preguntan? ¿Imagínense? Exacto, sí. Entonces sí, están, es mejor. Están peor. Ajá. Sí, entonces vamos súper bien. Y la verdad es que yo considero que usted es una de las que más apoya en la clase y más está ahí pendiente y más está, aunque, y para mí es eso, es una de las personas que más está aprendiendo, porque usted se toma el tiempo de decir, no, teacher, es que no le entiendo. No, es que miren tal cosa, como Linda, ¿verdad? O Cristian, y esa es la manera, esa es la manera. Sí, claro, sí, sí, en diferentes niveles porque ellos están más avanzados. Linda y Cristian, pero no, pero sí, porque yo, bueno. Porque yo no me atrevo a hablar todavía y ellos dos sí. Pero atrevámonos. Ok. Bueno, ya sabes, Selena, cualquier cosa, mándeme un mensajito, si usted necesita algo, algo que no entienda, necesita un repaso, yo con gusto le ayudo, ¿ok? Y solo una pregunta, ¿usted nos va a dar todo el curso? Este curso sí, pero no estoy muy segura del otro módulo que viene. Voy a preguntar hoy. Ah, ok, sí, porque yo ya mandé los documentos de los chicos y los míos para seguir, pues. Ah, perfecto. ¿Verdad? Sí, sí, no se me desanime, oye. Ok. Bueno, pase feliz noche, Selena. Gracias, cuídese. Igual. Cuídese. Bye, bye. Adiós. Adiós.